No recuerdo cómo me quedé dormida anoche. Recuerdo un repentino ladrar de perros y después el silencio absoluto. Un silencio tan profundo que me asusté, por lo que me levanté y me asomé a la ventana. Todo estaba a oscuras. Las sombras proyectadas por la luna parecían llenas de un misterio especial. Nada se movía. Todo era lóbrego e inalterable como la muerte o el destino, excepto un velo de niebla blanca que se deslizaba por la hierba hacia la casa como si tuviera voluntad propia. Poco a poco se extendía hasta cuando estuvo muy cerca de la casa, formando una gruesa capa que se adhería a la pared, como si quisiera trepar hacia las ventanas. Estaba tan asustada que volví a meterme en la cama y me tapé la cabeza con las mantas y los oídos con las manos. Debí quedarme dormida, pues no recuerdo nada de lo ocurrido hasta la mañana siguiente, excepto el sueño. Mis pies y mis manos y mi cerebro estaban pesados. Dormí inquieta y empecé a darme cuenta de que el aire era pesado, húmedo y frío. Me retiré las mantas de la cara y descubrí con sorpresa que todo estaba oscuro. Una especie de letargo atenazaba mis miembros e incluso mi voluntad. Me quedé inmóvil. La niebla se espesó cada vez más y la vi entrar por los intersticios de la puerta. Siguió espesándose hasta concentrarse, formando una especie de columna de vapor en la habitación, en cuya parte superior vi la luz de la lámpara de gas que brillaba como un ojo rojo a través de la densa niebla. En mi cabeza todo empezó a girar como gira la columna de nubes por la habitación y recordé las palabras bíblicas. Una columna de nubes durante el día y de fuego por la noche. La columna estaba formada por elementos diurnos y nocturnos, ya que el fuego estaba en el ojo rojo que se separó y pareció lanzar sus rayos sobre mí, atravesando la niebla como dos ojos rojos, iguales los que Lucy mencionó cuando los rayos del sol poniente iluminaron los ventanales de la iglesia de Whitby. De repente, recordé con horror que Jonathan también había visto tomar forma a las espantosas mujeres que lo atormentaron en Transilvania, en medio de la bruma revoloteante, a la luz de la luna. Todo se volvió oscuridad y negrura.